Gladiadores. Ogni giorno una sfida che puoi vincere, con la forza del sole che ti scalderà, senza guardare indietro, senza cadere mai. La forza e il coraggio, è lungo il tuo viaggio, il cuore e l'astuzia, la luce ti guida. Los guerreros del sol ganaron la gran batalla y la próxima fase del torneo los envía a Egipto, a la pirámide de Keops. En Roma, la princesa Domitia descubre que la medicina que le han estado dando a su padre es veneno. Hoy presentamos Secretos de la Pirámide. Podrán viajar a través del río Éufrates o cruzar el desierto. El torneo continuará en las orillas del río Nilo, en Egipto. Llegaré allí de otra manera. Pienso cruzar las montañas de mi patria chica a Caucasia. Al ser de Britania, no habrá visitas a casa para mí. Cruzaré el desierto en esos extraños corceles. Yo no. Navegaré el río arriba lentamente en un barco cómodo. Hablaré con los miembros de mi equipo y decidiremos por dónde ir. Nadie me dirá cómo tengo que manejar mis propios asuntos. Me gustaría ver su cara tonta si fuera picado por un escorpión. Nos vemos en Egipto. ¿Sabes, Akizar? Me gustaría poder hacer los nudos tan bien como un marinero. ¿Me ayudarías? Verás que aprendo rápido, sobre todo ahora que te nos uniste. No soy parte de tu equipo. ¿Ah? ¿Pero qué hay de la lucha en la arena? Llegaste justo a tiempo para rescatarme y por eso pensé que... Pensaste mal. Mereces algo mejor que yo. ¿Ah? En mi opinión, el mejor camino es a través del río. El hombre sabio camina en línea recta. Egipto es por ahí. Si empezamos a caminar, llegaremos pronto. Así es. Sí podemos cruzar el desierto. Esta no fue mi mejor idea. Parece que estás disfrutando. Bonito día para un crucero. ¿Cuánto más soportaremos este viento? Puedo saborear una pizca de agua en este viento. No podemos estar muy lejos del río. Para usted.
Ser la cabeza de la guardia pretoriana tiene sus ventajas. ¡Ah! ¡Miren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Agua! Esta vez no permitiré que escape. Esos tontos ineptos entraron a las tierras místicas de las pirámides. Mis poderes estarán al máximo allí. Pronto mis planes darán fruto. Y mi malvado señor Anubis reinará con todos sus poderes oscuros sobre el mundo entero. ¿Qué pasa? ¿Viste algo peligroso? ¿Ah? Si pudiera verlo, entonces no estaría en peligro. La próxima serie de juegos en nuestro torneo se llevará a cabo en un lugar místico. Una tierra donde extrañas piedras negras cayeron en la tierra. Tal vez arrojadas desde el cielo como una advertencia de los dioses. Cada equipo debe examinar el área, llenar un saco con estas piedras y traerlas rápidamente. Son 160 kilómetros de ida y vuelta. No puede ser, pero esa es casi tres veces la distancia que Fidípides corrió en la primera maratón. Cada equipo participará con cuatro competidores. Asegúrense de hidratarse bien, que gane el mejor equipo y que los dioses los protejan a todos. Este mapa de mi madre siempre me ha sido de gran ayuda en todas las pruebas que he enfrentado. Aquí dice que tengo que encontrar una torre, pero lo único que veo son pirámides. No hay nada parecido a una torre. Tendremos que seguir buscando. Tal vez tengamos suerte y la encontremos. Yo espero que así sea. Aquí en este lado tampoco hay nada que se parezca a un pasaje. ¿Será que hay una puerta de ventilación? ¿Mm? ¿De qué te quejas tú, Mambi? Yo soy el que acaba de tropezar y tiene la cara toda llena de polvo. Disculpa, yo también estoy un poco perdido. Yo no estoy perdido, estoy explorando. ¿Acaso no lo ves? Pero podríamos explorar este lugar juntos. Intento encontrar la entrada a esta pirámide. Estoy usando una forma griega de cálculo. Pitágoras la definió como la llave del cosmos, pero los... Tú explora por allí y yo exploraré por aquí. ¿Te parece? Sí. Y el primero que encuentre algo se lo dirá al otro. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que debo escucharlo? No es lo que prometí. Además, no puedo darme el lujo de perder más tiempo. Debo encontrar una torre. Presten atención. Ustedes dos traerán todas las piedras, pero solo tú traerás el saco. Él no bebe ni come. ¡Es un demonio! Uta se queda conmigo y no tengo por qué dar explicaciones. Y en cuanto al agua... Sigue a los numidios. Nadie conoce tan bien el desierto como ellos. Querida hija, me siento un poco mejor hoy. Creo que la medicina está funcionando. Por suerte para ti, no está funcionando. Intenta descansar, padre. Mañana será un día muy ocupado. Ahora duerme. Tranquila, sabes que me encanta el pan fresco, sobre todo el de Tosca. También hay para mí, me muero de hambre.
Claro que sí, siéntate. ¿Estás seguro de que las pirámides tienen una entrada? Sí, pero a los egipcios les gustaba esconderlas. Por eso es tan difícil encontrarlas. Hay muchos misterios en estas raras edificaciones, príncipe. ¿Por qué los egipcios no hicieron construcciones normales? ¿Normales? ¿De qué manera? Tú me entiendes, algo como una torre alta, bonita y redonda. No te entiendo, ¿por qué quieres encontrar una torre? Porque se supone que mi sexta prueba está cerca a una torre. No veo ninguna pirámide aquí, ¿tú sí? ¡Estás buscando la sed! ¡La piedra egipcia! ¡Esta es una imagen de la sed! Si me lo preguntas, creo que su pañoleta está muy ajustada. ¡No, no! He visto esta misma imagen en la Biblioteca Imperial, en un papiro que habla de la piedra. Era la legendaria torre construida por Kor, aquí en Egipto, hace miles de años, y que escondió para que nadie la pudiera encontrar. ¿La escondió? ¿Escondió toda la torre? Sí, y ahora estoy empezando a sospechar que el único lugar donde pudieron esconderla fue en esta pirámide. Su pañoleta no está muy ajustada. Creo que más bien se le salió el cerebro. Pirámide en griego también significa fuego profundo, y la sed es una fuente de poderosas energías. Está bien, sea lo que sea, no lo entiendo. Mejor me voy a dormir al campamento. Gran Anubis, por favor concede a tus fieles sirvientes la fuerza de superar el desafío de las arenas egipcias. Te lo ruego, Gran Anubis. Envíame la fuerza de los espíritus de la noche. Permite que la oscuridad me envuelva como una armadura. Fortaléceme, oh Gran Anubis. Oh Gran Anubis, muéstrame tu energía. Oh Gran Anubis. ¡Algo, gran señor! Este desierto será mi muerte. Tengo sed. El sol se está poniendo y todavía hace mucho calor, ¿no les parece? ¿Qué no daría por tener la lluvia fría de mi nativa Britania? ¿Cómo puede vivir alguien aquí? Los nativos se abrigan como si fuera invierno. Si las personas no van al Nilo, entonces Breno traerá el Nilo a las personas. ¡Agua! ¡Gracias a los dioses! ¡Gracias a los dioses! Recipientes de agua. Hay suficiente para todos. Dejen que se sacien del agua fresca. Pronto estarán ardiendo de sed. No beban agua fría. Beban esto en cambio. Es una bebida caliente. Nuestros estimados aliados saben todo sobre el desierto. Si ellos dicen que beban esto, entonces beban. Abríguense bien.
Al principio pueden sentirse incómodos, pero cuando sus cuerpos se adapten, encontrarán más soportable el desierto. Sean cautos con todo. La arena y el calor confundirán sus sentidos. Podrían ver cosas que no están allí. Asegúrense de beber suficiente agua. Cabría llevará la cantina y Milón traerá las piedras, ¿entendido? Sí. Sí, este debe ser el punto de entrada. No entiendo. Según mis cálculos, debería ser aquí. ¡Basta de cálculos! Yo la encontraré por mí mismo. ¡No sabía! ¡Marco! ¡Detente! Dime por qué no dejo de escucharte. Pero tenía razón, encontré la entrada y ahora podemos buscar la torre. Pero ¿cómo es posible que haya una torre aquí abajo? Si me sigues, te mostraré. Nada es imposible. ¿Ah? ¿Acaso estás demente? ¿Mm? Si algo te pasa, los demás me culparán. Solo déjame ir adelante. ¡Ah! ¡Ale! Eso salió bien. Cuando suenen los cuernos, solo podrán permanecer dentro del desierto. El que consiga más piedras en menos tiempo será el ganador. Estamos a punto de empezar la competencia. Todos listos. En sus marcas. ¡Por aquí! ¡Ali! ¡Mira esto! ¡Es magnífico! ¡No tenemos tiempo para ver pinturas! No son pinturas. Es la escritura de los antiguos egipcios. Son jeroglíficos. Si quieres, te enseño a leerlos. Claro, eso me será muy útil. Y bien, príncipe, ¿qué dicen estos hieroglíficos? ¡Jeroglíficos! ¡Son asombrosos! Este dice, manos pequeñas, y este entra en la grandeza. Pero eso no nos dice nada. Tenemos manos pequeñas, podemos pasar a través de la gran puerta. Alcanzaron el puesto 12. Descansen, todavía les falta para llegar hasta las piedras místicas. Toma el agua y encuentra esas piedras. Yo estaré aquí hasta que regreses, hermano. No recuerdo haber tomado tanta en toda mi vida y aún tengo sed. Espera, tal vez fuimos demasiado lejos. Deberíamos regresar. ¿Estás asustado? Yo también. Al menos podemos pararnos. Subamos por esta pared para ver qué hay allí. Buena idea. Si no, volveremos al campamento. Ah!
¡No! ¡Puede ser! ¡Se acabó el agua! ¡Oh, sí! ¡Toda tu agua se acabó! ¡El desierto será tu tumba! ¡Ese será el fin de los guerreros de Mitra! ¡Y el triunfo de Anubis! Bueno, parece que tenemos un problema aquí. ¿Y ahora qué? Debemos encontrar una salida. Pero parece imposible. ¡La torre! Tenemos que encontrar el camino de regreso y... ¿Me estás escuchando? ¡La sed! ¡La encontramos! ¿De qué estás hablando? ¿Qué crees que hay allí, príncipe? Algo más poderoso de lo que te atreves a soñar. Ah. Prove avanti a noi, non ci fan paura.